El tiempo parece haberse detenido en los alrededores del lago Eyasi, en el norte de Tanzania. Esa fue mi primera impresión cuando, tras 3 horas de viaje por abruptos caminos, nos adentramos en el territorio de los Hadzabe. Los Hadza son uno de los últimos pueblos de cazadores-recolectores de África. Su estilo de vida apenas ha cambiado en los últimos 10.000 años. Digo que el hablar tan alto, nosotros mismos parece como que sí molestáramos en este silencio. Al cabo de los años de estar con ellos, yo le llamé en mi diario, en mis escritos, en mis reflexiones, le llamaba la cultura del silencio. Porque en el silencio se comunican, con el silencio están en paz, en el silencio educan a los niños. Todo. Entonces, para mí fue muy difícil penetrar con ellos. Y yo estaba aquí a veces horas, sentado en una roca por allí, debajo de un árbol. Volví a casa y decía, bueno, he estado 2, 3, 4 horas con ellos, no me he relacionado como estoy normalmente acostumbrado a relacionarme. Por eso yo al final decidí callarme y estar con ellos y observarles. Ellos me veían que yo escribía y me aceptaron esa posición. Al principio preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y es que escribes. Pero ya se acostumbraron y yo dibujaba, yo pintaba, yo hacía mis anotaciones y ellos a lo suyo. El misionero español Miguel Ángel Lozano es quien mejor los conoce. Lleva 22 años conviviendo y trabajando con ellos. En este tiempo ha aprendido sus costumbres y su estilo de vida integrado en la naturaleza. Cuando ven un animal, que pasa a lo mejor que alguien lo observa por aquí cerca, vamos, esos son 2 segundos y salen corriendo como para cazar, ¿no? Un pájaro grande o lo que pillan. Ellos creen que su Dios, el Padre, es el Sol, que los levanta todos los días para que se busquen la comida. Por la noche aparece la Madre Luna, que es su diosa, que los cuida de ellos cuando duermen, los acaricia, los ama como una madre. Y en ese sentido, para la noche para ellos es maravillosa en manos de su madre. El día es más agresivo, está en manos del Padre que manda. Venga, levantaros, ir a buscar la comida, no sé qué. Y nosotros cuando morimos, cuando ellos contemplan las estrellas, ven a sus hermanos. O sea, nosotros, cada uno de nosotros seremos una estrella más. Y entonces cuando ha llegado un ser querido de ellos allí, o hay luna llena, hacen danza, de acción de gracias. Los Hadzabe ostentan el ADN más antiguo del planeta. Tienen rasgos únicos, como su paladar y muelas, que son planos. No conocen la guerra y viven en pequeños grupos familiares. No hay líderes aceptados ni nombrados, sino siempre es simplemente el poder moral que tiene una persona y alrededor de suyo se concentran familias, jóvenes, durante un tiempo, pero luego llegas a otro momento y ya se han cambiado. En esta sociedad tiene unos roles muy, muy determinados, porque el rol de la sociedad va el estar también con el quehacer. O sea, cuando están ellos, por una parte, están haciendo sus propias cosas, los arcos,
a las flechas, a las pieles. Y las mujeres que hacen sus adornos. Antes eran adornos suyos propios, siempre con semillas y elementos naturales. La frotación produce una brasa del palo de abajo que más blando. Y esa brasa la echan en la pipa y entonces soplan y sale fuego. Ya está. Se meten ahí hasta que tosen hasta reventar. Para expresar que ha estado adentro y ellos... Con eso como que recuperan fuerza, se sienten guerreros, se sienten fuertes para salir a por el enemigo, para la caza, vamos, a buscar algo. Porque necesitan, ellos dicen que a veces tienen que estar por ahí horas y horas buscando y necesitar fuerza, necesitan estar con los ajos, porque si no vas así te duermes o el animal pasa y no lo ves. Su comida fundamental el diario es raíces, frutos cuando hay y miel. Este es el fruto del shumu, que es el fruto principal, una raíz de un arbusto, que es lo que la comida diaria de ellos. Fundamental. Las mujeres salen todos los días a buscarla y volver con ella al campamento para darle comer a sus hijos y a los mayores si no tienen otra cosa. Es un trabajo arduo, diario, porque la sacan con palos y bueno, es un fruto que a ellos les encanta. Este tiempo de lluvias está un poco, dicen, muy acuoso, no sabe bien. En tiempo seco está más sabroso. Hasta hace poco los Hadzabe nunca permanecían mucho tiempo en un mismo lugar. Ahora, arrinconados por los campesinos tanzanos, se ven recluidos en un territorio cada vez más pequeño. Algunos se han animado a construir refugios, pero la mayoría se siguen cobijando entre los arbustos, exceptuando la época de lluvias. Pues estamos ante un boabat que por dentro suelen ser huecos y ellos horadan un agujero para el tiempo de lluvias refugiarse. Es un refugio perfecto para ellos porque en un hueco de estos viven hasta 3 o 4 familias, entre 14 y 15 miembros, con los niños. Y de las noches de lluvias se las pasan aquí dentro. Se calcula que quedan solo unos 500 miembros de esta tribu milenaria en peligro de extinción. Comenzaron a mermar con la tala de árboles y la desaparición de la caza, su principal alimento. Pero lo peor apareció con la llegada del turismo. ...15 años más o menos de explotación turística... ...¿cuáles son los efectos del turismo, del dinero, del alcohol en la comunidad? Pues el efecto más importante fue la desintegración... ...de la familia y de la sociedad, vino asociado a eso... ...porque con la aparición del dinero fácil del turismo... ...empezó a aparecer el individualismo, la avaricia... Porque vieron enseguida que esos billetes que no conocían hasta entonces les daban un poder que no tenían hasta ese momento. La desintegración vino porque ese dinero les permitió buscar cosas que no necesitaban. Iban al pueblo, a los pueblos de alrededor y se encontraron de golpe que lo que más se les ofrecía era el alcohol. Entonces todo el dinero se lo han usado en alcohol. E incluso, si yo doy el dinero del turismo por una visita a la mujer, más bien lo empleará para el hijo, los hijos, comida. Pero si le damos al hombre, se emborrachará. Si la mujer le discute,
el uso de ese dinero le pegará. O sea, la violencia, el malestar entre la familia, entre la pareja, ha cambiado muchísimo a causa de ese dinero. Y sabemos ya que la borrachera, el ambiente del alcohol, va acompañado con la prostitución. La gente en el alcohol se vende, se compra y se ofrecen. Y luego eso ha creado que en ellos se introduzca el SIDA. O sea, desde que hemos hecho pruebas con ellos, desde hace 5 años o por ahí, que hicimos las primeras pruebas, hay un alto porcentaje de SIDA. Otro gran problema al que se enfrentan los Hassabe es la discriminación y el maltrato por parte de los habitantes de la zona. Gabriel González, presidente y fundador de la Fundación Cobo, vio las señales de alarma y decidió poner en marcha un programa para ayudarles a subsistir. Gaby, estamos en territorio Hassabe. ¿Qué es lo que la Fundación Cobo está haciendo aquí? Bueno, el proyecto Hassabe Community Project consiste en varias etapas. El objetivo final es que ellos sean autosuficientes y puedan gestionarse a sí mismos y que utilicen los recursos que la historia y la naturaleza les está dando. En ese sentido, en esta zona construimos esta sede, este habitáculo, esta construcción, como referencia del proyecto y como referencia a la cultura Hassabe, que al fin y al cabo es quien atrae el turismo a la zona de Mangola. Y además tenemos un programa en el cual estamos educando a unos jóvenes Hassabe para que ellos sean guías y puedan enseñar su propia cultura a los visitantes que vienen a la zona. Y además les ayudamos con aporte alimenticio mensualmente, damos la opción de escolarizar a los niños, los niños que quieren, en colegios donde ya hemos establecido una serie de condiciones para que ellos puedan preservar su cultura y además puedan desarrollar todos sus conocimientos adaptados, lógicamente, a la actualidad. Y luego pues también tenemos un acuerdo en un hospital de la zona para que tengan ayuda a nivel sanitario. La Fundación Cobo está realizando enormes esfuerzos por ayudar a los Hassabe, pero esto no es suficiente. Ahora ha unido fuerzas con FITGAR para avanzar en el apoyo legal a los mismos. Después de haber convivido unas jornadas con los Hassabe, la etnia con el ADN más antiguo del planeta, y haber visto sus costumbres, uno no puede quedar indiferente. El estado de abandono que sufren, la indiferencia que desde su propio gobierno se percibe, hace que nos comprometamos ante los organismos internacionales, exigir la atención por parte del relator de Naciones Unidas sobre los pueblos originarios, la atención de la UNESCO, la atención de todos aquellos y aquellas que quieran participar realmente en salvar a este conjunto de personas que apenas superan las 500 y que creo tenemos obligación de preservar.